Taya hao, nimen hao. Bueno, antes de iniciar con el curso de chino mandarín mexicano enseñando chino mandarín, pues ya saben, escuchar la música, el himno de la República Popular de China, eso hace que, bueno, aquellos que estamos estudiando chino o que llevamos algún tiempo estudiando chino o simplemente por alguna razón entraste a esta información y dices tú, ¿pero qué es eso? Bueno, pues eso es el himno de la República Popular de China. Ya más adelante, cuando estemos un poco avanzados, pues vamos a analizar su himno, ¿no? Por lo pronto vamos a empezar con la lección Ti Shi Si Ko, lección número 14 de Mexicano enseñando chino mandarín. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar este curso, quiero aclarar una información que alguien dejó. Hubo una persona que dejó en un comentario que yo me había equivocado al decir la palabra ni hao y que yo no sé enseñar y que yo estoy confundiendo a la gente y que pues yo estoy mal. Vamos por partes y le vamos a contestar a esa persona. Quiero aclarar que la palabra ni hao, lo que estoy escribiendo ahorita, esto no es escribir chino, ya lo he dicho muchas veces. Esto simplemente es pinyin, nada más. Para aquellos que dicen, ¿estás escribiendo medio chueco? La verdad es que sí. Lo que pasa es que no tengo muy buen pulso para usar el mouse para hacer estas letras. De hecho, aquí es bueno hacerlo con un lápiz, ¿no? Un lápiz para computadora y pues, ya se puede escribir más correctamente. Otra cosa es que pues mi pantalla pues tampoco es touch, así es que pues no puedo escribir con el dedo tampoco. Bueno, esto que ven ustedes aquí, esto es pinyin. Lo he dicho muchas veces en mis lecciones, esto es para que nosotros, los que tenemos un idioma español o castellano como nuestra idioma madre, podamos nosotros entenderle pues al chino a la hora de que él ponga sus caracteres. Porque si no nos explican con esto, sí sería algo muy complicado saber qué es lo que significan sus caracteres. Entonces, la República Popular de China, más o menos en los años 50, dijo, el chino es un idioma difícil. Si para nosotros los chinos es difícil, imagínate para toda la gente. Por eso les comentaba que existen dos tipos de chino. El chino mandarín, que es el que estamos enseñando, y el chino cantonés. El chino cantonés de los años 50 hacia atrás era el que se proporcionaba. Ellos, como alguna diferencia, es que tienen 9 tonos. Aquí nada más son, en el chino mandarín, son 5 tonos, pero 4 tonos son los más importantes y uno es el neutro. Entonces, pues, por eso es que se usa la fonética. Yo les había dicho que en chino no existe abecedario y la verdad es que no existe. Fonéticamente sí existe uno y ya se van combinando todas las palabras para poder formar y escuchar el sonido de un carácter. Entonces esta persona dice que esto que yo puse está mal. Él dice que esto está mal, que yo me equivoqué, que yo no sé. Yo le voy a decir a esa persona que él está en lo incorrecto. Él se escuda que hay una regla, no es gramatical, es una regla dentro de China, que esto al pronunciarlo, en este caso el ni, lo ponen con el sonido, con este tono. Entonces vamos a escribirlo como él piensa que debería de ser lo correcto al hablarlo. Él dice que así se debería de hablar. Ni. Hao. Que esto es lo correcto. Quiero aclararle a esa persona que no es al 100% correcto esta afirmación, ni en escrito ni en hablado. Te voy a decir por qué. Si es cierto, existe una regla que es dentro de China que dice que a los 3 tonos seguidos de una palabra se debe de poner el tono segundo en la primera. Por ejemplo, aquí serían 2. Se puede decir que son 2.
No es una palabra completa eso. Muchos dirán, ¿cómo que no es una palabra completa? Porque ustedes saben que eso significa hola. Entonces, si yo te digo hola, vas a decir, hola es una palabra, ¿no? Hola es una palabra. ¿Por qué dices que en chino, que dices que eso significa hola, no es una palabra completa? Realmente aquí son dos. Ni, que ya hemos dicho que significaba tú, y hao, bueno o bien. Entonces, los chinos dijeron que ni hao significa hola. Es como decirle a una persona, tú estás bien. Literalmente debería de ser eso, pero bueno, los chinos dicen, para nosotros, ni hao es hola. Bueno, pues esa es su regla que ellos tienen, y bueno, para todo el mundo, cuando tú escuchas ni hao, pues obviamente es hola. Pero realmente son dos palabras, ni, que es tú, y hao, bien o bueno. En este caso son dos palabras con tono 3. Entonces, ¿escrito es correcto? Por supuesto que esto es lo correcto. No lo que dice esta persona que me dejó su comentario, estás mal. Ahora, de manera hablada, ¿es correcto decir ni hao con los tonos 3? Por supuesto que es correcto. Ahora, él dice, es que la regla, hay una regla que dice que de los 3 tonos. Si bien es cierto, sí existe una regla de los 3 tonos. Pero, por ejemplo, en esta palabra, ¿dónde está la otra palabra con el tercer tono? Si tú dices que existe una regla que dice que los 3 tonos, yo te pregunto a ti, ¿acaso ves aquí 3 palabras para ahora sí hacerle como tú dices? Obviamente aquí no hay. Normalmente cuando uno dice esta palabra, siempre la dice sola. Es muy raro que venga acompañada en una frase completa con otras palabras. Si viniera aquí otra palabra completa, corrido, y fuera de 3 tonos, ahí tal vez te la creo de que sí puedes cambiar la palabra ni, cuando ni realmente es con tercer tono. Pero esto es al hablar, no al escribir. Vamos a borrar esto porque se ve medio feo aquí. Entonces, en conclusión, la única manera correcta de decir ni hao con el tono 2 es si existiera otra palabra seguidita con el tercer tono. Entonces, en este caso, esta persona dice que siempre que digo la palabra ni hao, para él dice que la digo mal, que porque es con el tono número 2. Y le digo a esta persona que estás en lo incorrecto. Ahora, si tú no me crees, puedes ir a cualquier o con otro maestro si gustas y te va a decir la misma explicación que yo. Al menos que la palabra sí venga acompañada, si venga acompañada con otra tercera palabra seguidita de 3 tonos seguidos. Voy a poner aquí un ejemplo, quiero aclarar que la frase no tiene nada que ver. Vamos a suponer, bueno, vamos a poner aquí, de aquí va gen. Va aquí gen. Quiero aclarar que lo que voy a poner aquí, voy a decir, esto no tiene coherencia, solamente para la explicación. Si fuera ni, gen, hao, si te das cuenta aquí, 3 palabras con tercer tono. Aquí sí sería lo que tú dices. Esto cambiaría a tono 2 de acuerdo a la regla gramatical. Pero porque es una palabra conformada, un párrafo o una frase de 3 palabras. Una, i, ar, san. Ahí sí te la creo con la forma gramatical que dices. Pero normalmente yo nunca digo la frase acompañada de otras cosas más. Entonces, ahí está la explicación. La puedes buscar, no tengo ningún problema. Además, te recomiendo cualquier libro de chino. Si quieres, no solamente el de chino de hoy. Tenemos el chino de práctico. También ahí te explica sobre los tonos. Ahora, referente a la regla. Como en cualquier idioma existen reglas gramaticales o reglas que se hacen dentro del país. Entonces, cada país puede tener sus léxicos, que puede, pues, obviamente variar. Esto yo lo equiparo a, por ejemplo, imagínate que un chino esté estudiando español, ¿no?
y le digan que amigo, que la palabra amigo, que le digan, ¿cómo es que él pregunte cómo se dice amigo en español? ¿Cómo se dice amigos en español? Pues obviamente amigos, ¿no? Amigos es la palabra correcta. Pero imagínate que tengo un maestro que quiere ir más allá, supuestamente para hacerle un bien y le hace un mal, y le dice, no, amigos se dice compas. Ay, disculpen la letra, no tengo mi lápiz. Se dice compas. O que le diga el maestro, amigo realmente no es amigo, se dice compa. O se dice carnal. Tú imagínate que un maestro le enseña a su alumno de chino a que amigo, la palabra pongyou en chino, en traducción español, es compa, es carnal. ¿Ustedes creen que está en lo correcto ese maestro? Pues no está correcto. Si bien es cierto, sí se usa este léxico ya de mucho tiempo que tú tienes en un idioma español, y a veces la palabra amigos no la dices ya como tal, ya le dices, ah, es que es mi compa, ah, es mi carnal, ah, es el brother. Usan brother, digo, brother no significa amigo. Saben ustedes que brother es hermano, porque a veces a los amigos les dicen brothers. Porque utilizamos un léxico que decimos, ah, para nosotros es amigo, pero realmente eso está mal. Tú debes de decirle amigo o amiga, ¿no? Entonces imagínate que a un chino le enseñes, no, es compa. Va a llegar a un lugar respetuosamente y va a decir, hola compa, está mal. Sería enseñarle mal. Entonces es por eso que yo no les enseño esa regla de la palabra ni hao, que realmente es con tono 3. ¿Por qué no enseñarla en el momento y ahorita? Aunque después, obviamente, pasando el tiempo, cuando tú ya tengas más tiempo estudiando chino, ya te vas a dar cuenta que algunos chinos, cuando dicen tres palabras de tres tonos, sí lo dicen con el tono 2. Porque sería hacer lo mismo que un maestro en español les quiere enseñar a un chino. Amigo se dice compa y se dice brother. Obviamente está mal eso. Por eso esa es la explicación. Así es que, pues, la persona que me dijo ese comentario, ahí está la explicación. Pues te recomiendo leer cualquier libro, pregúntale a un maestro si tú quieres, para que pues digas eso, ¿no? Y ya de que si yo te estoy cambiando la forma o la metodología, quiero aclarar que nadie está obligado a seguir este curso. Quiero aclararle a todos que es un curso gratuito, 100% gratuito. En ningún momento he pedido algún cobro o algo por el estilo. Lo hago ahora sí que en mis tiempos libres. Ustedes se dan cuenta que a veces tengo mucho tiempo y cada día subo mucho contenido a veces me tardo en subirlo. ¿Por qué? Porque es algo que lo hago por hobby. Lo hago por enseñar y por, así que, día gratis. Si lo quieren ver así. Entonces, es por eso la tardanza. Tampoco se trata de juzgarme y decir, a ver, enséñame tus documentos y todo. Digo, tampoco voy a enseñarles aquí mis documentos que avalan que estudié en la universidad china. O sea, no se trata de eso, no son, creo yo, ustedes para decirme, oye, enséñame esto, enséñame el otro, ¿no? Tal vez si fuera ya un maestro de una institución dando este idioma, a lo mejor así te la creo, ¿no? Te la creo que ya estoy en una institución, estoy trabajando en una institución para chino, y sí te la creo que los documentos sean importantes, sobre todo exigirlos, ¿no? Pero digo, soy una persona común que me gusta compartir conocimiento de cualquier tema. Después de aclarado este punto, vamos a comenzar, después de mucho tiempo. Vamos a comenzar con el libro. Recuerden que nos quedamos aquí. Vamos a repasar nada más los tres, cuatro. I-R, San, Z, Wo. Vamos a explicar estos vocabularios. Nada más los voy a explicar y los voy a decir. Y empezamos con las palabras suplementarias. Y voy a darles algunas recomendaciones de acuerdo a los países. Así es que vamos primero con las palabras de repaso. Habíamos visto en la clase pasada algunos nombres, por ejemplo, el famoso Wang Taowei. La traducción no tiene literal, pero bueno, significa en español Wang
se lo quiere llamar ya en español sería Wandaway, realmente. La palabra, bueno, el nombre es Matín, que significa Martín. Ya les había dicho que literalmente los caracteres no significan Martín. Pero bueno, el chino dice, bueno, más o menos se escucha igual. Hayu, esta palabra, pongan mucha atención, el Hayu, porque la vamos a ver en el momento que veamos las palabras suplementarias, que significa lengua china. Pero recuerden, Hayu significa un idioma hablado. Un idioma hablado. Chongguo, que significa China, el país. Shibanyu, lengua española, el idioma español en pocas palabras. Ahora sí, palabras suplementarias. Vamos a decirlos y ustedes van a poner atención. Así es que vamos a comenzar. La palabra Moshiko, que significa México, es decir, país. Y pues ahorita vemos aquí cómo se pone. Vamos a verlo de una vez. Vamos a irnos palabra por palabra. Entonces, este es Pinyin, recuerden, Pinyin, y esta es la traducción en español y sus caracteres. Entonces, vamos a empezar, vamos a cambiar un poquito nuestro teclado en chino. Y vamos a poner la palabra Moshiko, que significa México. Así es como se dice México en chino, si ustedes se lo preguntaban. Pero realmente la palabra como tal no tiene nada de relación con México. Por eso les decía que en el chino los caracteres a veces no tienen como una relación literal. O sea, si separamos estos caracteres, algunos significan algo muy separados, otros les hace falta un complemento para que signifique algo. Pero bueno, vamos a ver cómo sería la forma de escribir Moshiko. Así se escribe el Mo. Se ve complicado, pero ya con un poco de práctica, por supuesto que saldría bien, ¿no? ¿Qué recomiendo? Pues hacerlos. Una cosa que siempre he recomendado, caracteres que ustedes lleguen a ver, hay que aprendérselo prácticamente de memoria para que no tengan problemas más adelante, como va avanzando el curso, de que, y se me olvidó. Sí es importante aprenderse los caracteres, sin duda. Entonces, ya vimos el mo, que es un poquito fácil de escribir. Luego, shi, que también es fácil. Pero obviamente ya al formar México, pues ya dices, ay, es un trazo bastante, ¿no? Entonces, ahí está la palabra Moshiko. Así es que si eres de este país, pues ya sabes cómo se dice México. Esta palabra de Ko, si nosotros repetimos Ko dos veces, es hermano mayor. Pero bueno, eso ahorita no estamos viendo los miembros de familia. Ya que vayamos con los miembros de familia, pues ya van a ver que van a decir, ah, sí, cierto. Muy bien, aquí está, ahí está. Muy bien, ahora vamos a ir con Meikuo, Estados Unidos de América. Meikuo. Y bueno, ¿cómo se escribe Estados Unidos de América? Si se dan cuenta, ahorita estamos viendo países que de alguna manera pues son importantes. Ahorita les voy a dar una recomendación referente a los países. Les digo para que no les pase lo que me pasó a mí. Meikuo, Estados Unidos. ¿Cómo se escribe Estados Unidos? Miren nomás, qué bonito, está bonito el carácter. Hay unos caracteres que están muy bonitos. Se me hace bonito el carácter, la verdad, se me hace un carácter bonito. Al principio se ve complicado la parte de arriba, pero ya una vez aprendiéndotela, uff. Esta palabra de Kuo tiene un significado por separado.
De hecho, en la palabra del país de China va a venir también. De hecho, este carácter fue de los que me aprendí por primera vez, así, de manera correcta. Y de hecho, a mí se me hacía muy, pues complicado hacer esta parte de adentro. Esta parte la hacía muy rápido y aquí me confundía yo. Pero bueno, ya con tiempo, es una palabra que, bueno, ya es fácil hacer. Meikuo, Estados Unidos de América. Luego sigue Incuo, Incuo, que significa Inglaterra. El país, aclaro. Inglaterra. Inglaterra. No ingleses. Inglaterra, o sea, el país. Entonces, vamos a ver cómo se escribe Inglaterra. Así es que vamos para allá. Vamos a ver. De arriba hacia abajo empieza. En este caso no hay tantas piezas adentro ni nada por el estilo, pero cuando hay piezas adentro, primero se empieza por la de adentro. Arriba, hacia abajo, empieza en este caso. ¿Okay? Y les había comentado que la palabra Q tiene significados diferentes solo. Pero si se dan cuenta, muchos países tienen el mismo carácter. Así es que una ventaja del idioma chino es que los caracteres a veces se reciclan. Así es que si te la aprendieras, por ejemplo, la palabra cuo, puedes formar otras palabras con cuo. Esa es una ventaja. Yo le veo como una ventaja, ¿no? Pero obviamente, pues te lo tienes que aprender. Este ya lo habíamos visto, así es que yo creo que va a ser muy fácil que se lo aprendan. Nada difícil, así es que pues sí lo recomiendo, por supuesto, ¿no? Muy bien. Después, aquí hay algo muy diferente. EU, lengua inglesa, en pocas palabras es el idioma. Sería el inglés, pero de Inglaterra, ¿ok? El inglés. Y si se dan cuenta, algo que yo les dije, el U. Ahorita les voy a explicar por qué es importante ese U. Entonces vamos a ver cómo se escribe la lengua inglesa. Entonces en este caso ponemos U. La lengua inglesa o el lenguaje en inglés. ¿Por qué digo la lengua inglesa? Por ahí aquellos que de repente se quedaron como... Es que en Gran Bretaña también se habla inglés, sí, claro. Recuerden que, bueno, aquí me voy a meter un poquito a inglés. El idioma inglés en muchos países se habla, pero hay un pequeño comparativo entre el inglés de Estados Unidos y el inglés británico. Entonces, cuando me refiero a la lengua inglesa, yo me refiero más al idioma de la Gran Bretaña o de Inglaterra. Digo, al final de cuentas yo sé que es inglés, pero sí difiere en el sonido y en algunas palabras que significan algo diferente. Entonces, para aclaración nada más. ¿Cómo se escribe? Si se dan cuenta, algunas cosas ya le hemos visto que se repite esta parte de arriba. Esa es otra característica. Se le llama raíz en los caracteres. Ya cuando veamos más libros sobre puro caracteres, porque hay clases incluso de puros caracteres, o sea, que te explican el origen de cada carácter, porque recuerden que los caracteres a veces representan cosas, son como dibujos, vaya, de alguna manera, podemos decir que es dibujos, algunos vocabularios de chino, ya cuando te explican qué es cada dibujito o cada carácter, te das cuenta que, bueno, supuestamente tiene una imagen, pues, digamos que antes se quería hablar por medio de imágenes, y se hizo lo que es la letra, ¿no? Entonces, pues hay una clase para eso. Ya en su momento haremos la clase de puros caracteres, es decir, explicar el origen del carácter, pero le llaman raíz. ¿Por qué? Porque hay muchos caracteres que esta parte que hizo la tienen. A ver si más adelante vimos algunos ejemplos. Este es muy interesante. Ya les había dicho que yu significa el lenguaje, pero hablado. Cuando yo digo hayu, ¿no? Hayu. Entonces significa como algo hablado, un idioma hablado. Entonces si se forma el
EU significa el inglés como hablado o el idioma hablado. Este se compone del 5, ya sé que está bien raro que tiene que ver el 5 en el EU, pero bueno, así lo hicieron los caracteres, y pero está interesante, ¿no? Aquellos que reconocieron los números, este es el 5. Si yo quito este, este y este, dejo el 5. Algo chistoso, ¿no? Está chistoso. Después está la palabra Canadá. Me gusta cómo suena en chino. Canadá. 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 Entonces, Canadá. Aclaro. Es el país. No estoy diciendo canadiense, porque eso ya significa otra cosa. Otra palabra, otra forma de decirlo. Este está fácil de aprendérselo. Digo, está facilito. Tiene un parecido esta parte a la palabra K en el abecedario de katakana. Tiene muy parecido a la K de japonés. Pero ya esto no tiene nada que ver con Japón, ¿verdad? Entonces, ese está facilito, creo que, bueno, lo ves así y te impresiona, por supuesto. Pero tiene dos caracteres facilitos, Canadá. Pero, aunque ese sí se ve a lo mejor complicado, porque ves muchos trazos. Recuerden que, así como se hacen los movimientos de los trazos, es como tú lo tendrías que hacer en lápiz, ¿no? Obviamente. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué pasa si yo no lo hago igualito? Es decir, yo sé que otra persona puede copiar esto igualito e incluso a lo mejor hasta quedarle igual. Es decir, yo voy a empezar así. Hago esto, luego hago esto y eso. ¿Es correcto? No, es totalmente incorrecto. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pero posiblemente la persona no se dé cuenta, ¿no? Pero quieran o no, es más, los reto a que lo intenten hacerlo diferente, a como les digo que tienen que hacer, y van a ver que les va a salir muy feo el trazo. Pareciera que al hacer este orden, el trazo sale correctamente. No les recomiendo que lo hagan así, así es que háganlo conforme a los trazos. Este es uno de los más fáciles también, el ta, no es de a, es ta, por eso digo, ya na ta, realmente digo la T-A en el último, porque recuerden que la D es la T. Después sigue Facuo, Francia, el país, aclaro, el país, Francia, Francia, Francia. Bueno, si se dan cuenta, está otra vez el cuo. Así es que si ya te la aprendiste a hacer, pues ya sería fácil hacer otros vocabularios. Está bonito también este carácter por los trazos pequeños. Se ve genial. Aquí están los trazos pequeñitos. Ahí está, muy bien. Y luego la palabra cuo. Que eso ya lo habíamos visto. Muy bien. Dale. Ahí está. Facuo. Francia. Después existe el siguiente carácter que es Faiu, que es la lengua francesa. Y ustedes ya vieron algo interesante otra vez. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir el L. ¿Por qué se vuelve a repetir el L? Porque, digamos que con este carácter estás diciendo que es algo hablado. Entonces, casi la mayoría, puede haber algunas excepciones que no le pongan el L, pero la mayoría lo pone porque es como decir hablado. Muy bien. Este es el idioma francés. Entonces, si alguna vez te preguntabas cómo se dice el idioma francés en chino, pues aquí está la respuesta. Fael. Muy bien. Después está la palabra o el país Alemania. Te cuo.
T-U-O. No me gusta cómo suena, más sin embargo, escrito se ve mucho mejor. T-U-O. Y vuelve a aparecer el Q otra vez. Este carácter que ven aquí, si nosotros lo separamos, bueno, vamos a ver cómo se hace el trazo primero para que lo tomen en consideración. Si alguien lo está copiando, pues bueno, vamos a volver a repetirlo. Recomiendo ver varias veces esta información. Lo recomiendo ver. Qué bonito está este carácter también. Este carácter está conformado por la palabra de nin. Esta parte que está aquí en nin, ¿qué significa nin? Usted. Esto también es igualito. Lo demás sí es otra cosa. Y la palabra kuo, que ya les había dicho que es muy repetitiva esa palabra. Es una de las palabras que más se repite en chino o de aquellas que van a ver siempre o muy seguido. Y significa Alemania, el país. Después está Deu, que significa, pues obviamente, el idioma alemán. Y prácticamente es casi igualito como se dice el país, ¿no? Casi igualito. Que cambia, pues, el famoso yu. Volvemos a ver cómo se está escribiendo para que vean ustedes cómo es. Nuevamente. Se está escribiendo. Muy bonito, la verdad, muy bonito, me gusta. Y yu. Wo Shi Huan es me gusta, me gusta a mí. Al final les voy a dar algunas recomendaciones referente a las traducciones. Ahorita les, pero ya al final les explico. Bueno, esto significa T-U, significa el idioma alemán. Después, una palabra que parece igualita a Italia. Muchas palabras de otros idiomas a veces se dicen casi igualito. Por ejemplo, hospital en inglés, pero se escriben casi igual. Por ejemplo, restaurante, ¿no? Casi se escriben igual. En chino hay algunas palabras parecidas al español, ya sea a veces en cómo se dice, en escritura, por supuesto que no, ¿eh? Pero por ejemplo, Italy. Es casi igualito, casi, no digo que es igual, pero Italy significa Italia. Vamos a ver, Italy, que de hecho, estoy ahorita también estudiando italiano, pero voy muy mal, la verdad. Voy muy mal, voy pésimo en italiano, mi italiano, la verdad, soy honesto, no es muy bueno. Pero ahorita, de hecho, llevo la primera clase, o sea, llevo nomás una clase de italiano, así es que no llevo mucho. No he aprendido mucho que digamos. Italy. Vamos a ver cómo se escribe. Ahí está cómo se escribe. Vamos a ponerlo nuevamente. Y posteriormente, ese es el ta. Muy fácil. Ya lo habíamos visto, de hecho, en otros vocabularios. Vamos a esperar. No sé por qué se trabó. Y eso que ahora sí no tengo otras cosas abiertas, ¿eh? Ahora sí dije no. ¡No! Se va a cerrar el programa. No sé por qué se cerró. Ahorita la abrimos, no se preocupe, no pasa nada. No sé por qué se trabó y ahora sí no tengo nada abierto. Ahora sí, literalmente estoy aquí al 100%. Vamos a cerrarlo mientras y ahorita lo volvemos a abrir. La palabra Italia, que significa Italia.
Italia. Italia, ¿no? Ahorita la abrimos, no se preocupe. Acabo, tenemos tiempo. Hoy sí tengo mucho tiempo para este idioma. Le vamos a dar tiki tiki. Y ahorita vamos a ir con las restantes. Entonces, ahorita estamos viendo lo que es el vocabulario de algunos países. Quiero aclarar que pues obviamente no son todos los países, tampoco son todos los idiomas, ¿verdad? Pero son como los más relevantes que el libro del chino de hoy nos pone. Yo les voy a dar unas recomendaciones en base a esta información que se me hace muy interesante. Vamos a esperar a que se abra. Ok, tengo aquí ya el idioma. Vamos a ver si se abre. Ok, ahora sí. Vamos. Ah, nos habíamos quedado en este. Este ya lo habíamos visto, de hecho se repiten algunos, por eso les digo que es reciclable los caracteres, los Hanson. La palabra correcta es Hanson. Tal vez este sería lo más complicado de este vocabulario, ¿no? El. Nuevamente, repetimos. Bien. Después sigue la palabra Elotsu. Elotsu. Rusia. Elotsu. Algo complicado de decir. Sí, está algo complicado. Elos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si ahorita. Ah, me equivoqué yo aquí. Ahí está. Es el país de Rusia. Tiene un parecido este al wo, la palabra yo. Parecido. Nuevamente. Ahí está. Después, la siguiente. Se ve fácil, pues de hecho está fácil este. Pero sí tiene dos caracteres un poquito ahí complicados para aprendérselo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y por último este. Muy bien, muy bien. Ahí está. Nuevamente, vamos a repetirlo. Ahí está. ¿Qué significa Rusia? Después, Lipen. Lipen. ¿Qué significa Japón? A ver, ¿en qué me equivoqué? Ya saben que me equivoqué. Me equivoqué en ponerle B. Es, recuerden que, perdón, le puse P, Lipen. Pero recuerden que la P es B. Este es uno de los más fáciles de escribir en Japón. Parece hasta dominó esto, ¿no? Está facilito. Muy facilito está este. Lipen. Y pen. Y pen. Japón.
Después, iu, iu, pues la lengua japonesa. Y vuelve a aparecer otra vez el famoso. Vuelve a aparecer otra vez. Muy bien. Y después otra vez el famoso. ¿Qué significa pues el idioma japonés? Idioma japonés. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con el idioma japonés. Y ya por último, lengua árabe, es decir, el idioma árabe. Adapu, adapu. Hasta suena árabe también. Vamos a ver. Ah, me equivoqué, le puse el ra. Este significa idioma árabe. Apoyo. Adapoyo, hasta me lo dijo. Muy bien. Adapoyo, ¿qué significa el idioma árabe? Que está un poco extenso este vocabulario. Son cuatro caracteres. Creo que son de las pocas palabras que yo he visto de cuatro caracteres juntos. Digo, ha de haber más, obviamente. Pero así de los que me acuerdo en este momento, sí. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Nuevamente lo repetimos. Muy bien, excelente. Me gusta cómo se ve. Yo les recomiendo que hagan los caracteres. Yo sé que muchos, digo, al final, digo, tampoco les voy a dar una calificación, ¿verdad? Pero sí, se lo recomiendo. O yo no sé cómo les enseñan en su salón de clases, si es que van con alguna escuela. La verdad, como lo he dicho, casi no hay escuelas de chino en mi país. En Moxico, en México, no hay. Las que están son los institutos Confucio, pero desgraciadamente donde yo vivo, pues no hay, nomás hay dos. En la Ciudad de México y en Chihuahua, y la verdad por mi trabajo yo no me puedo cambiar de residencia, si no se me hubiera cambiado. Y aparte pues de haber sabido, ¿no? Porque me enteré después de que ya entré a la universidad. Yo entré a la universidad a estudiar chino mandarín, pero no todos los niveles porque la gente no lo estudia, pues. Entonces no van a abrir, ahora sí que por pocas personas van a abrir un grupo, la verdad. Piden mínimo más o menos unos 15 y la verdad es que muchos desde el tercer nivel dicen adiós o desde el segundo ya se salen, entonces ya no hay, ya no abren más niveles y quedé triste y desamparado. Bueno, hasta aquí hemos terminado estas palabras de países. Quiero aclarar que obviamente no son todos los países, sé que no son todos los idiomas, pero de acuerdo al libro del chino de hoy, consideran que esos son los más importantes. Voy a volver a repetir. Ya no lo voy a decir en español, digo, ya aquí está la respuesta, simplemente en chino y aquí enseñarles los caracteres y una recomendación referente a los países. También van a ver que después, más adelante, estos países en mi canal o en estas clases yo ya no los voy a decir en español porque se supone que ya lo saben. Entonces, si sí, a veces digo cosas como entre español y chino, no es por como dicen la chaviza, ser mamón, sino lo digo para que ya se olviden del español. Ya sé que suena medio tonto decir, ¿cómo me voy a olvidar del español? Entonces, por eso ahorita le dije Moshiko, ¿para qué les digo México si ya saben cómo se dice en chino Moshiko? O sea, si se dan cuenta en muchos de mis videos, ya empiezo a mezclar palabras. Si ustedes van al primer video, van a ver que no hablaba nada de chino, puro español, pero ya empiezo a hablarles palabras. ¿Por qué? Porque ya se lo saben, ¿no? Ese es el objetivo, que cada vez más avancemos, pues menos palabras en español. Yo sé que no puedo dar la clase literalmente en chino, no me entenderían. Bueno, Moshiko, ya saben qué significa, ¿no? Meikuo. Jinko, Jinyu, Janata. Este me gusta muchísimo cómo suena.
Fa guo. Fa yu. Y aquí está la respuesta. Te guo. Aquí está. Te yu. Itali. Realmente la griega ni se dice. Es Itali. Erosu. Algo complicado, la verdad, la palabra esta. Tipen. Fácil. Yu. Y Adapoyu. Adapoyu. Bueno, esas son las palabras suplementarias. Ahora, mi recomendación. Es una cosa que yo recomiendo y que yo hice. No me lo dijeron a mí cuando yo estaba estudiando, pero creo que si lo hubiera sabido, hubiera estado muy bien. Ah, es que está en chino, disculpen. Vamos a ponerlo en español. Mapa del mundo. Vamos a ver qué nos pone el mapa del mundo. Vamos a ver esta. Pero se ve medio chiquito. ¿Qué recomiendo? Aquí yo les recomiendo que no solamente se aprendan estos. En este libro, aquí están. No solamente se aprendan esto. O sea, está bien que se aprendan esos países y que se aprendan el idioma. Pero yo recomiendo algo más. Por ejemplo, si yo estoy en México, si yo estoy aquí en México, yo tendría que aprenderme a fuerzas Yanata, Meikuo y países todos sudamericanos. Hay que aprendérselos, aunque aquí no estén. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una plática en chino o en algún libro, lectura, van a hablar de países sudamericanos. Y si tú solamente te sabes los de Centroamérica porque son los que están cerca de ti, pues no vas a tener mucho vocabulario. Entonces yo te recomiendo, si eres de Moshiko o eres de Yanata, eres de Meiko, aprenderte obviamente todos estos porque somos vecinos y todos los países sudamericanos en chino. Tanto cómo se dicen y cómo se escriben. Centroamérica no lo creo necesario, porque normalmente son países un poquito, no vaya, que no los van a estar hablando. Y también aprenderte al menos los 20 países más importantes de Europa. Yo sé que suena así como, ¿qué? ¿Me tengo que aprender los 20 países de Europa? Sí, hay que aprenderse mínimo los 20 países más importantes de Europa. Y, por supuesto, apréndete cómo se dice China. Estás aprendiendo chino y no sepas decir cómo se dice China. Y aprenderte igual unos 15 países más importantes de Asia. Obviamente entre ellos Ripen, ¿no? Chongqing. Y otros países adicionales como Corea del Sur, Vietnam, Filipinas. Hay que aprenderse. De África, unos 5 los más importantes. Por ejemplo, Marruecos, Sudáfrica. Que son países que como más relevantes. Y pues Australia. ¿Por qué aprenderse de esos países de esa manera? Porque en una plática, en una lectura, como les decía, se pueden ver esas palabras y ustedes no van a saber de qué trata. O pueden hablar con otras personas que también están estudiando chino. Por ejemplo, de Sudamérica hay muchas personas que estudian chino. Por ejemplo, de Argentina, de Colombia. Entonces, imagínate que conozcas a uno y empieces a hablar, ¿no? Y sería interesante, ¿no? Ahora, si tú dices que yo no soy de estos tres, a lo mejor ahorita alguno de ustedes no es de Centroamérica ni es de Norteamérica. A lo mejor eres colombiano. Vamos a suponer que eres un colombiano que me está viendo. Pues con mayor razón, te tienes que aprender todos los países sudamericanos cómo se dicen en chino y cómo se escriben. Y por supuesto, aprenderse Yanata, Meikuo, Moshiko, Chongqing, Ripen, España, España. O sea, te tienes que aprender lo contrario que si vivieras aquí. Los países más importantes de Asia, los 20 países más importantes de España, perdón, de España, de Europa, y los más importantes de África, ¿no? Sudáfrica, Argelia, Marruecos, Egipto, que son como los que más sobresalen. Esa es mi recomendación. Ya si lo quieren hacer, pues lo hacen, ¿no? Me gustaría saber también aquí si me pueden dejar en los comentarios de qué países me están viendo para también, pues, pues saber, ¿no? Y bueno, ¿continuamos o qué? La dejamos aquí. Vamos a dejarla aquí para dar algunos avisos.
En la lección de que continúa, la siguiente, aquí habla del verbo should. Entonces, ¿qué voy a hacer o cuál va a ser el procedimiento? Lo que voy a hacer yo aquí es leer esto, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a leerlo. Vamos a leer la parte teórica y para la siguiente hacemos la parte práctica. Voy a leerlo 3 veces y les voy a explicar sobre todo el verbo should y explicarles de qué manera, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ahora, informaciones que les quiero proporcionar. Recuerden la página mexicano imparte curso de chino weble.com. Aquí voy a subir los cursos. Aquí los cursos están de manera ordenada. Si alguien quiere entrar a esta página. El que hice curso básico es un curso anterior que yo hice sin este libro, sino fue como lecciones mías. Yo recomiendo si eres nuevo ahorita, así como que, me interesó, te vayas primero al curso básico y después te vengas aquí a ver estos cursos. Fíjense nomás cuánto contenido no he subido totalmente gratis. Digo, eso está cool, ¿no? Llevamos, bueno, ya con esta que voy a subir más adelante. Aquí vienen de manera ordenada. Así es que, pues, está genial, ¿eh? Si quieres aprender chino. Y, pues, aquí sabe que hay archivos para descargar. Aunque, bueno, esos son para aquellas personas que no están interesadas en entrar en el grupo. Ahorita les digo de qué trata el grupo. Aquí está el formato para descargar. El que vimos de la lección número 12. El ni shui shi shama. Ni shui shi shama. Aquí hay una información en chino. Y, ok, sobre la clase. Aquellos que estén interesados en formar parte del grupo, el código de la clase es Liolio, Liolio, o sea, 66K2RT5. 66K2RT5 lo ponen en Classroom. ¿Cómo entran a Classroom en Gmail? Simplemente buscan aquí Classroom, le dan tiki tiki, le dan unirse clase y ponen esta clave. Estamos en mexicano, enseña chino mandarín. Y aquí tenemos algunos comentarios. Por tiempo, la verdad, no he podido poner trabajos de clase. Creo esos trabajos de clase, recuerden que obviamente no tienen una calificación, pero pues son cosas para que repasen. Me he tardado en subir información, la verdad, pero es el tiempo. Aquí nos quedamos en el número 1. Mi finalidad es poner todos mis videos aquí, pero ponerle una actividad adicional. No nomás ver el puro video. Aquí les puse un cuestionario de repaso. La mayoría pues la sacó bien. Tengo 3 personas nada más. Así es que yo invito a que se suscriban más. Es gratis, no voy a cobrar nada. O sea, aquellos que pensaban, no, es que lo vas a cobrar. Yo he dicho muchas veces, no estoy cobrando nada por el estilo. Voy a leer aquí unos comentarios de su compañero de una vez. Moisés Hassan Colín Pérez. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería comentar que yo tengo los 3 libros del chino mandarín con sus respectivos libros de ejercicio y con OCDs. Los llegaremos a utilizar en algún momento. Pues sí, los vamos a llegar a utilizar, nomás que pues apenas vamos en el nivel 1. Es por tiempo, digo, no tengo el tiempo así como para hacer todos los días, pero bueno, trataré. Pero pues yo sé que pues a lo mejor tú ya estás ahí avanzado, a lo mejor lo estás usando de repaso, no lo sé, no le he preguntado. De hecho aquí le contesté que sí. Si ustedes tienen este libro del chino de hoy, pues él tiene los 3. Yo la verdad tengo el en físico, no tengo el número 1, lo tengo en digital, por eso lo tengo aquí. Desgraciadamente, cuando yo empecé el chino, no le tomé mucha importancia, soy honesto. En mi primer nivel no le tomé la importancia necesaria. Tanto así que ni siquiera compré el libro original. Ya después le empecé a tomar cariño al idioma y van a ver mi colección de libros. Que eso me hace falta hacer, la colección de los libros que tengo de chino. Y en el primero yo tampoco tengo incluso los ejercicios y los CDs del primero. De este no lo tengo yo porque digo que no le tomé la importancia. Pero ya del segundo y del tercero, sí lo tengo. Bueno, ¿quién más? ¿Qué más? A ver si les puedo contestar algo más. Bueno, de aquí ya no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no sé si me dejaron. Por ahí me dejaron otro comentario. Ah, pero fue en otro canal. Bueno, vamos a entrar al canal de una vez. Para que igual si se quieren suscribir al canal. Digo, hostia, tengo que hacer promoción. Discúlpenme ustedes, pero pues, si no, ¿cómo? Aquí vamos a ver. Ya quiero agradecer a algunas personas que se suscribieron. Vamos a entrar aquí. Para el buscador ponen mexicano enseñando chino mandarín. Le dan tiki tiki. Le dan tiki tiki.
Somos 78 suscriptores, somos muy poquitos, no puede ser posible. Si estoy enseñando conocimiento. Y pues aquí está nuestro canal. Le recomiendo darle tiki tiki. Y aquí están los videos subidos. Aquí están. Ahorita vamos a... Obviamente yo voy a ya subir aquí esta información. Y ya va a estar, obviamente, ¿no? Y voy a meterme en modo... En modo de mi canal. Porque así no puedo ver lo que les quería enseñar. Quiero agradecer a las siguientes personas. Vamos, vamos, vamos. Aquí están. Bueno, son poquitas, la verdad. A Luis Carrillo Tai Chi, Bichon Fresh Newton Hitchcock, Vero Lango, Nidia Cantú, parece de artista, cantante, Tix Visual, Ezequiel Carrizo y Dinkin San. Tengo por ahí un japonés, creo yo. Bueno, quiero agradecer a estas personas. Realmente somos muy pocos. Lo lamento. Sé que somos pocos. Sé que mucha gente... Yo a veces no entiendo cómo la gente... Digo, para aquellos que están estudiando el idioma, es una... O sea, me hubiera gustado a mí haber visto algo así cuando yo estaba estudiando. Pero bueno, aquí está, ¿no? Ahí está el canal. Suscríbanse. Muchas gracias para aquellos que lo hagan, ¿no? Y me gustaría, tanto los que se van a meter aquí en la clase, recuerden, código de clase 66K2RT5, es totalmente gratis, y aquí voy a subir más información. Me gustaría saber, todas aquellas personas que están viendo, que me digan si alguno de ustedes está en alguna escuela, o no, o querían ver a ver de qué se trataba, para saber más o menos cómo está la variante, ¿no? Ya que, pues, quiero pensar que la mayoría es de Moshiko. No creo que alguien de aquí sea de Meiko, de Yanata, o de Itali, o Tekuo, o Ripen, o Chonkuo. No creo que alguien sea de esos países, pero sí de otros países sudamericanos. Y ojalá, pues, se agregue, ¿no? Aquí está la clave. Aquí está el canal. Denle tiki tiki, mexicano enseñando chino mandarín. Somos muy poquitos. De hecho, nadie nos ve. Miren, nadie nos ve. Estamos en rojo porque nadie nos está viendo. Y pues ni modo, así es la vida. Bueno, muchísimas gracias por entrar al canal y pues estar aquí disfrutando de estos cursos. Muchísimas gracias, Chayen, y pues nos vemos. Hasta luego, gracias.